Buongiorno, buenos días. Soy Otto. Otto è il gatto más internazionale famoso di tutta la fisica. Soy el gato di Schrödinger. Seguro che avessi oído hablar de mí e de mi storia. Però igual, no desde mi punto di vista. Así lo cuento. Mi dueño, el mismísimo Erwin Schrödinger, me quería tanto que me puse al centro de un experimento clave en la física moderna. El experimento consiste en enterrarme en una caja sin ventanas, pero con muchos comforts. Una almohada, agüita, bocadito, Netflix, por supuesto. Y una de esas cosas de humanos, un dispositivo cuántico. Pues resulta que ese cacharro es capaz de liberar veneno si detecta partículas emitidas por evento atómico aleatorio. Vamos, se corresponde a un 50% de probabilidad de estar vivo o muerto. Cuánticamente, vivo o muerto a la vez hasta que alguien no abre la maldita caja por comprobarlo. Llevo con este experimento desde el año 1935. 86 años de encierro. ¿Y vosotros? Que os quejáis del confinamiento para el coronavirus. ¡Vamos! Pero el asunto no es este. Es que nadie en estos años me preguntó nada. ¿Qué tal, gatito? ¿Qué tal tu comida? ¿Necesita un poco más de arena? Nada, digo yo. Absolutamente nada. Así que todo este tiempo fue una montaña rusa de emociones. Había días en que me sentía feliz y halagado de tanto hablar de mí y otro regular. Pues a sentirme tan descuidado, he pensado en suicidarme. Suicidio, sí. Voluntario e intencional, estoy harto de tantas probabilidades. Como arma, la pistola. Un clic, y al apretar el gatillo, ¡cacum! ¡Pa! ¡Muerto! ¡Muerto! Que voy en serio. He pensado todo. Soy un gato, en un experimento de física cuántica. La pistola será cuántica también, digo yo. Y entonces, ¿el arma se disparará o no? Y según la teoría de Hugh Everett, por cada evento cuántico se abren diferentes realidades. Así que en mi caso, en cada clic, el universo se divide en dos. En un universo estoy sano y salvo. Y en el otro, catacum, pa, muerto. Dos universos paralelos. Dos. Muchísimo más. En cada universo en que estoy a salvo, el experimento se repite. Sigo intentando suicidio. Y de esa manera aparecerá un universo nuevo a cascoporro. Y siempre habrá uno en el que no voy a morir. ¿Inmortalidad? Sí, sí, bien dicho. Inmortalidad cuántica. Es el precio a pagar para mantener intacta la física de mi querido Schrödinger. Vale, bien, aceptaré también eso. ¡Qué paciencia! Pero por favor, aquí y ahora, ya que os he contado mi historia, sacadme ya de esta caja y vivo, por favor.